Castilla-La Mancha posee 44.000 hectáreas dedicadas a parques nacionales con dos ecosistemas, humedal y bosque mediterráneo. También tendremos gastronomía, enoturismo. No se muevan, comenzamos descubriendo Castilla-La Mancha. Nuestra primera parada es en Tembleque, estampa de Villamanchega por autonomasia. El blanco de la cal reluce en sus fachadas y nos devuelve el sol en su reflejo más niveo. Nuestros paladares se trasladan a Criptana. El restaurante Cueva La Martina, desde su maravilloso enclave, nos deleitará con una sopa de tomate, ideal tanto para invierno o verano. Las lagunas de Villafranca de los Caballeros es uno de los humedales de mayor importancia ecológica de Toledo. Y en Alcázar de San Juan se encuentra La Tercia, bodega familiar que aúna creatividad y maridaje. Hoy nos vamos hasta la provincia de Toledo, concretamente a Tembleque, un pueblo con 2.300 habitantes que en sus años fue el más extenso y con más palacios señoriales. Marimar nos lo cuenta. Hola, Marimar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, estamos en tu pueblo, Tembleque, ¿sí? Lleno de palacios y casas señoriales. Exactamente. Palacio, principalmente este que estáis viendo ahora mismo en la fachada, que es un palacio del siglo XVIII, importantísimo. Si queréis os puedo contar algo más de cómo es el palacio. El palacio se construye en este momento, lo construye un indiano que tras hacer fortuna en América viene aquí, además con materiales nobles traídos todos de allí, y decide construirse su casa familiar y este es el resultado. Antiguamente este palacio tenía una particularidad, tenía 365 ventanas como días tiene un año. Sí. Eso es lo que realmente como anécdota se cuenta siempre, porque realmente es una casa muy grande. Hoy en día lo que nos queda, lo que se conserva de este palacio, que ya ha sido rehabilitado varias veces, pues es la parte más señorial, la parte de la casa de los señores, y entonces toda la parte de la servidumbre, de las cuadras, de las cocinas, todo eso se derrumbó. Y entonces ahora pues quedan menos, pero vamos, la anécdota es eso, 365 puertas entre puertas y ventanas. Eso. Pero Tembleque no solamente tiene un palacio, sino que también su avenida principal está repleta de casas señoriales. Efectivamente. Ahora mismo estamos en la calle Convento, que le sigue la calle Iglesia, que llega hasta la Plaza Mayor. Entonces en ella pues vivían las familias, en este caso, pues más adineradas, y todas ellas vivían en casas señoriales, en este caso. Y muchas de ellas se conservan aún. Marimar, después de pasear por una de las vías principales de Tembleque, llegamos a una iglesia que además ahora las tenéis en construcción, pero es muy grande para lo que es el pueblo. Muy grande, la verdad es que sí, Tembleque tiene una de las iglesias más grandes de la zona. Realmente hay quien dice que lo llama la catedral de la zona. Es una iglesia muy grande para lo pequeño que es el pueblo en la actualidad. Cuando se construye de una forma muy curiosa, porque el pueblo de Tembleque contribuye en la batalla de Orán con personas y maravedíes y dinero en este caso. Entonces el cardenal Cisneros, en recompensa por aquella contribución, manda a construir este templo parroquial. Entonces por eso tenemos un templo parroquial de estas características del siglo XVII. Sigue siendo uno de los atractivos de Tembleque, sí. O sea, por su grandiosidad. Efectivamente. Y aparte también estamos cerca de lo que parece un río, pero no es un río. No es un río, realmente nosotros aquí en Tembleque se conoce siempre con el nombre de la zanja. Realmente como zanja ya queda muy poco porque se está intentando rehabilitar. De hecho esta zanja es un cauce seco que lo que sirve es de drenaje cuando Tembleque llueve mucho, cuando las lluvias son torrenciales, entonces hace que todas las aguas de la mayor parte de las calles del pueblo desemboquen en este cauce seco y se lleva hasta una parte baja que es la parte de la vega. Y Marimar, por último, la biblioteca municipal, que fue una ermita. Exactamente, la ermita de la Veracruz. Y esta fue restaurada además por una escuela taller y hoy en día pues le dais un uso también para que los monumentos públicos por lo menos tengan salida. Efectivamente, pues nos encontramos delante de la biblioteca municipal, que fue la antigua ermita de la Veracruz. Es una ermita muy curiosa porque tiene una planta octogonal que en su día cumplió las funciones de ermita y en la actualidad pues es la biblioteca municipal y restaurada por una de las varias escuelas taller que ha tenido Tembleque. Restauró en ese momento. Bueno, después de dar un breve paseo por las calles de Tembleque, entramos en la Plaza Mayor y esta sí que es la joya, es decir, realmente la joya de nuestro pueblo. Tenemos una plaza, como veis, es una plaza de planta cuadrangular, es una plaza de construcción típicamente manchega y la verdad es que es única en la zona porque no existe nada similar a esto. La plaza data del siglo XVII y en un principio tiene pues una doble función, una función urbanística como cualquier plaza de pueblo y luego una función en este caso taurina, Se considera que es una plaza que va a cumplir una función, en este caso, de espectáculo. Se habla de una plaza de toros, en la que el espectáculo se desarrolla en el centro de la plaza, y las galerías que estáis viendo pues sirven para que el público pueda ver desde ahí su espectáculo. Veis que está formada por unos antepechos que son muy bajitos para facilitar que el público pueda estar sentado y no le estorbe a la hora de ver el espectáculo. Y la combinación, pues la verdad es que es muy bonita, la combinación de las columnas en piedra de granito, la combinación de la madera, las escayolas, todo lo que es el forjado, la entrada principal, que es quizá lo más llamativo. Y esta pues es la Plaza Mayor. Recientemente hemos descubierto la entrada del Arco Norte, que nosotros llamamos, porque estaba cubierta, era una casa y estaba tapiado, y el ayuntamiento lo adquirió y lo ha abierto para que sea similar pues a la otra entrada de la plaza. Tiene algo muy particular y es el color. El color que lo habéis descubierto hace muy poco. Sí, bueno, pues una de las últimas restauraciones que se hizo en la plaza, porque las escayolas, lo que era antepechos, estaba en su color original, un color ocre, y entonces se hizo un análisis y se descubre pues que tiene algo de cromatismo, se descubre pintura, y entonces pues unos arquitectos que llevan con la restauración decide pues que se pinten colores, y realmente pues queda mucho más bonito a la hora de fotografiarla y a la hora de verlo, pues mucho más llamativo este color que tiene la plaza. Marimar, muchísimas gracias por hacernos esta visita guiada por Tembleque. Nos despedimos en una plaza tan maravillosa como la que tenéis, la Plaza Mayor, así que gracias. Prometemos volver. Hasta muy luego. Bien, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hoy disfrutaremos de un restaurante con encanto situado en el interior de una montaña, en Cueva La Martina, para recuperar un plato árabe que Pedro nos deleitará. Hola Pedro, ¿qué tal, buenas Carmen? Tardes. Cuéntame, recuperación de una receta con sorpresa. No sorpresa, es una receta que se sigue utilizando, pero cada vez menos en las casas. Pero ya sabes que en las casas la mujer normalmente está trabajando y no cocina. Bueno, la cocina es más ligera, no con tanto entretenimiento. Nuestras madres, por supuesto, sí lo hacían. Es un plato que en época de cosecha, no es como ahora, que la logística tenemos en cualquier sitio tomates, solamente había una recolección al año. Sí. Entonces lo que hacían, las hojas de tomate las ponían a secar al sol y las deshidrataba, con el fin de poder tener hojas de tomate durante todo el año, o tomates. Esto lo volvemos a hidratar y le aportamos ajo, chorizos y el comino. Por eso decimos que es un plato árabe, porque utilizaban mucho el comino. Es un plato que prácticamente se ha perdido. Entonces vamos a hacer dos versiones. Es un plato de invierno robusto, pero lo vamos a hacer de las dos formas. Vale tanto para invierno como para verano, un tipo de gazpacho, pero de tomate solamente. Venga, pues queráis, vamos para allá. El secreto es eso, las hojas ya las tenemos lavadas y lo que hacemos es, las vamos a poner a hidratar con agua y las vamos a poner a cocer, ¿vale? Ponemos chorizos, a nosotros nos gusta mucho echarle un poquito de chorizo porque le da más sabor, y unos ajos. No hay que pasarse mucho con los ajos. Los cominos y eso los vamos a poner al final. Un chorreón de aceite. Y lo vamos a poner a cocer. Y lo vamos a poner a cocer aproximadamente 20 minutos, que se nos quede la hoja de tomate se nos quede deshidratada, se nos quede ya cocida. Bueno, como veréis, las hojas ya las tenemos, ya están cocidas. Y lo que vamos a hacer es quitar los chorizos y vamos a pasarlo a triturar. Hay dos formas de hacerlo, una como tradicionalmente toda la vida, otra la modernidad, que es la Thermomix. Nosotros vamos a cambiar el modelo y lo vamos a hacer en Thermomix. Vamos a ver, vamos a sacar los chorizos y los vamos a reservar. Y una vez que los hemos sacado, ya lo que queramos. Thermomix, si no las tienes, el mortero, como toda la vida, Dios. No hay más chorizos. Vale. Cogemos el cubo de la Thermomix y lo que vamos a hacer va a ser pasarlo a triturar. Si se nos queda muy espeso, como tiene mucha potencia de sabor el tomate, le tenemos que añadir un poquito de agua. En la Thermomix que lo podemos hacer. vez que lo tenemos pasado por la termo, lo que vamos a hacer es añadir el agua que se nos ha quedado hecho una pasta. Lo ponemos a cocer y le aportamos un poquito de sal y el comino al gusto. El comino hay mucha gente que no es muy agradable para el paladar de todas las personas. A mí personalmente sí me gusta. Y lo llevamos a ebullición. Lo dejamos cocer aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Una vez que ya lo tenemos, lo hemos sacado a Thermomix, le hemos echado el comino, lo que vamos a proceder es a emplatar. ¿Vale? Este va a ser para el caliente. Le vamos a poner una brocheta de chorizo y pan. Y ya lo tenemos hecho, el caliente. Bueno, Pedro, con tu permiso, yo lo voy a probar, a ver qué tal. Delicioso. Además, el comino le da un toque muy especial al plato. Por supuesto, lo bueno es recuperar estas cosas. Bueno, y aparte me tienes que presentar también el frío, sí, que también lo podemos comer en verano. Vamos a hacerlo en frío. En frío lo dejamos que se enfríe y lo que hacemos es lo pasamos por un chino para quitarle toda la granilla que tenga el tomate. Y lo vamos a poner con unas verduritas y un arenque, ¿vale? Y es lo mismo, pero en frío. A ver. Y ahora voy a ver. Unos germinados también le va muy bien, de remolacha, de... Pues muy bueno también. Además muy suave, entra muy suave. El tomate, es el tomate. Es nuestro otro tipo de gazpacho, en vez de andaluz, otro tipo de gazpacho manchego, aparte de la caza. Pues Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y ya sabéis dónde tenéis vuestra cueva, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, volveremos. Prometemos volver tanto en invierno como para verano para probar estos platos. Muy Muchos bien, más. Encantado. Gracias. Hoy nuestro paraje natural nos lleva a una reserva de la biosfera. Se completa dentro de la mancha húmeda. Estamos en Villafranca de los Caballeros y Mari Carmen nos va a contar un poco más. Hola, buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Bienvenidos a Villafranca de los Caballeros. Como bien dices, estamos dentro de la mancha húmeda, junto con las tablas de Daimiel, las lagunas de Ruidera y un montón de lagunas de Lillo, Quero. Pues las lagunas de Villafranca forman parte de esa mancha húmeda. Y nada, contaros que tenemos 3 lagunas, esta que vemos es la Laguna Grande, es un poquito la laguna más dedicada al ocio y disfrute de las personas, y más arriba, donde vamos a visitar ahora después, veremos la Laguna Chica, que es un poquito la zona más refugiada para la fauna y flora. Y la tercera laguna es la Laguna de la Sal, que ahora está seca porque sufre ciclos de desecación, encharcación, y por estos ciclos que sufre tiene una fauna y una flora asociada bastante importante, única a nivel internacional. Lo que sí tiene esto una particularidad, nos has contado antes, que es salada y dulce. Sí, bueno, estas lagunas se llenan, por así decirlo, con 4 grifos, ¿vale? El agua de precipitación, agua de escorrentía, algún pequeño aporte del acuífero 20 y en la actualidad el grifo más importante es el río Cigüela. Este aporte dulce se hace a partir de estos 4 grifos y luego pues, el suelo pues, aporta las sales típicas del terreno. Como podéis ver, la diferencia que hay entre la Laguna Grande y Chica, pues solamente con ver la vegetación que tenemos aquí, veis que no hay zona de columpios, no hay zona de areneros. Aquella zona está más, pues como os comentaba, preparada para la presión de las personas y esa está un poquito como más refugiada. Justo este pinar es el centro de ambas lagunas y mirad, quería comentaros, si podéis enfocar, cómo se queda la capa esta blanca, ¿vale? Al precipitarse toda la sal cuando el agua se evapora. La Laguna de la Sal es totalmente, toda la zona se queda así, blanca. ¿Y esa sal la utilizáis o no? Se utilizaba hace muchos años, se mezclaba para hacer pólvora, pero económicamente no era muy rentable, entonces ese uso se abandonó. Bueno, pues esta es la Laguna Chica. Como veis, es más inaccesible que la Laguna Grande y todo se debe pues, a que tenemos especies tan importantes como el avetoro o el avetorillo nidificando aquí. Si nos fijamos bien en el agua, igual vemos algún somormujo también, algún aguilucho lagunero y ya os digo que alguna garza imperial que tienen aquí sus nidos y por eso está un poquito más resguardada de la presión humana. ¿Desde cuándo lo tenéis vallado? ¿Por qué? Desde el 2006 que empezó a ser reserva natural por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Entonces se valló y se hizo un poquito más inaccesible pues, a vehículos como los quads o las motos. Me contabais que habéis hecho un grupo de voluntarios que sois los que ayudáis al ayuntamiento a conservar este paraje, ¿no? Sí, gracias a este grupo, que tengo que decir que es un grupo súper activo y siempre están deseando de hacer cosillas con nosotros, pues las lagunas en parte están así como gracias también a ellos, ¿no? Porque intentamos llegar donde el ayuntamiento no llega. Hacemos batidas de limpieza, censos de acuáticas, ayudamos a anillar científicamente, hemos colocado plataformas para que aniden las cigüeñas. Una de las especies más autóctonas de la zona pues es el limonium, que es este que vemos aquí, o acelguilla. Esta, por ejemplo, es la floración del año pasado, florece en primavera-verano, a finales de junio más bien, y bueno, deciros que es típica de los suelos salinos y como peculiaridad o cualidad de del limonium es que, no sé si lo vas a poder enfocar, si me ven hacer esto me matan. Cuando se ha hartado de sal, ¿vale? La expulsa por el envés de la hoja. ¿Veis? Toda esta sal es la que a él le sobra. Y es típica de estos ecosistemas. La Laguna de la Sal hace unos 40 años se utilizaba como muladar. Era donde se llevaban pues, todas las mulas o animales que se morían, sobre todo por el tema de la sal. Porque gracias a esta sal pues, la putrefacción era mucho más lenta, emitía menos olores y era un poco pues, como el vertedero del pueblo. Antiguamente muchas lagunas se secaban porque se pensaba que eran focos de infecciones y una de ellas en este, pues era la Laguna de la Sal. Lo que sí, todo esto necesitará una limpieza. Sí. ¿Y eso corre a vuestro cargo? Generalmente lo limpia el ayuntamiento, pero el ayuntamiento hay muchos sitios donde no llega, entonces por eso se crea un poquito el grupo de voluntariado. Te digo que aquí un operario del ayuntamiento no se va a poner a hacer snorkel, pues limpia lo que más... a la superficie se ve y ya está. Nosotros nos metemos con los snorkel, o cogemos las piraguas y hacemos un recorrido por todo lo que es el carrizo. Intentamos eso, llegar donde ellos no llegan. Y en estas plataformas, como me decías, aquí es donde pueden venir a pescar. Sí. A pescar, carpas... Carpas que aquí las llamamos tencas. ¿Vale? De hecho, el guiso por excelencia de Villafranca es el breve de tenca. Ah, muy bien. Habrá que probarlo. Sí, se pesca principalmente eso. Y luego algún pescado que otro introducido, pero vamos, ya te digo que lo más abundante es la tenca. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias por enseñarnos las playas de Castilla-La Mancha. Prometemos volver en verano porque ahora hace un poco de frío y disfrutar de las lagunas de Villafranca de los Caballeros. Gracias a vosotros. Cuando queráis, aquí estamos. Hasta luego. Hoy en nuestra sección de no turismo disfrutaremos de unas bodegas en el centro de Alcázar de San Juan. Cuentan con viñedos de más de 100 años, toda una bodega donde han decidido sorprender con catas con unas tapas y su vino. Estamos en Bodega La Tercia, en la provincia de Ciudad Real. Hola, Gregorio. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarnos a vuestra casa. Cuéntanos, ¿cuál es la cualidad que tenéis aquí en Bodega La Tercia? Bueno, pues vamos, pues lo primero que tenemos somos las personas, ¿no? Un poco pues es un sitio donde vais a encontrar pues un buen trato y donde vais a poder degustar un buen vino orgánico de viñedos en vaso, todos de una media de unos 80 años de edad en los tintos y en los blancos y bueno, pues un trato agradable como he dicho antes y una tapa un poco complicada maridada con los mismos. Eso es la cualidad que tenéis, es decir, habéis decidido elaborar unas catas de comida casera, además unas croquetas de gachas y aparte ir cambiando las tapas cada semana para que la gente siga viniendo, o sea, que no sea algo rutinario. Sí, bueno, la idea era sobre todo pues un poco pues introducir el consumo de vino pues en una determinada parte de la población, ¿no? Queríamos innovar un poco, pues entrar al complemento de la degustación del vino y a la vez la degustación de una tapa. Una etapa que fuera pensada, que fuera elaborada, que fuera un poquito complicada. A partir de ahí la idea es clara, es sacar 5 maridajes distintos cada fin de semana. ¿Te parece si enseñamos la bodega? Perfecto. Pues si te parece, vamos a cambiar un poco el ritmo y, como decías, empezamos nuestra visita con un vino y paseamos la mano de este rosado. Y nos enseñas el resto de la bodega. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos un rosado que además a la compradora del cliente nuestro, pues uno que verdaderamente desde Fenavín le enamoró. Le enamoró la añada anterior y esta, en cuanto le hemos enviado muestra, la verdad es que nos ha pedido... Y hasta nos ha pedido un embotellado un poco, vamos, se lo hemos personalizado desde el punto de vista de que su sello de su tienda lo hemos reflejado aquí, en la etiqueta nuestra. Estoy viendo que tenéis una galería de arte, una pequeña galería de arte, y también intentáis promocionar a artistas dentro de vuestra casa. Sí, al final yo creo entendemos como un todo, pero que tiene muchos, muy poliédrico, ¿no? O sea, es una actividad que al final yo creo que el mundo del vino te da las posibilidades de poder acceder, y yo personalmente he conocido a gente que seguro que podría tener cualquier otra actividad con muchísimo más dinero, con muchísimas más posibilidades, pero seguro que no hubiera conocido a la gente que gracias al vino he conocido. Damos la oportunidad a gente joven o gente no tan joven a que puedan exponer en la bodega pues sus obras, se pueden comprar y que cada 15 días las vamos a renovar, y la verdad es que hemos tenido una sorpresa porque tenemos lista de espera, ahora mismo tenemos hasta octubre lleno todo el calendario con pintores, artistas que verdaderamente quieren llegar y exponer en la bodega, ¿no? Y yo creo que también es un poco un aliciente para que la gente que viene a tomarse ese vino y ese maridaje, pues también se encuentre, aparte de una etapa distinta o una sorpresa distinta, también un poco el ambiente que es cambiante y que está vivo. La bodega ahora mismo está tal y como la empezamos a utilizar en el año 1998. Hemos dejado todos los elementos característicos de la antigua bodega que está construida en 1940. Estamos ya en una evolución, ya no existe el barro, se ha sustituido por los conos de cemento. Hay también una evolución ya tecnológica, aparecen los semisótanos, un poco con una idea de poder refrescar. Nosotros ahora mismo tenemos la suerte de tener equipos en el cual podemos seleccionar una temperatura y que controlar las temperaturas de fermentación. Ellos antes no podían hacerlo, pero sí tenían los suficientes conocimientos para llegar y de forma constructiva pues hacer una bodega en la cual te conserve, te baje la temperatura, te la mantenga fría, sustituir máquinas por experiencia. A ver, yo creo que aquí arriba veremos dónde exactamente se guardaba el vino, porque claro, no utilizáis ninguna. Pero aquí no había ni tapones ni nada, directamente con esto cubríais lo que era el vino, o sea, ni tapón, sí, ni nada. Nada, el vino hay un momento en el que, bueno, pues tiene que respirar, y evidentemente el sistema que se ha utilizado tradicionalmente pues es el esparto, pues hecho como tapa de los conos, ¿no? Nosotros las tinajas las adaptamos y las conservamos desde el punto de vista que se chorrearon con arena, se echó un mortero de cemento, luego se dio una resina espósica alimentaria para efectos de la limpieza. Y bueno, hemos hecho elaboraciones y además muy interesantes con este tipo de depósitos. Y además es eso, que trabajar en un núcleo familiar, yo creo que se elabora un vino, no en grandes proporciones, pero sí un vino cuidado, un vino mimado, que es lo que vosotros perseguís, no mucha cantidad, pero calidad. Para nosotros yo creo que lo más importante, o sea, el criterio de la calidad, la mentalidad en todas las personas que forman el equipo para tener ese objetivo claro, yo creo que es la base del éxito, pero en todas sus facetas. O sea, nosotros siempre decimos que un vino lo empezamos a elaborar cuando estamos podando la cepa. Ese es el momento en el que tú ya seleccionas y marcas la cantidad de kilos que te quiere dar esa cepa. Pues si tú ya haces una poda corta en la cual la producción va a ser baja, ya estás enfocando a que la planta directamente te produzca una cantidad de uva pequeña, acorde, y que sí te va a concentrar pues todas las características que tiene ese viñedo. A partir de ahí, vendimia manual, selección del viñedo de cada una de las uvas, de los racimos por personas, por trabajadores, no por máquinas. Luego pasamos a vendimia en cubo, luego a caja, transporte en cajas a bodega y a partir de ahí, con esa buena materia prima, pues a intentar seguir con esos criterios, intentar hacer un vino que sobre todo lo que sea eso, personal, que el toque humano no lo pierda, para lo bueno y para lo malo. No solamente tenéis esto, también tenéis otras zonas que todo el mundo puede venir, puede cenar, comedores inmensos y también una sala de barricas, que yo también la quiero ver. A mí me gusta ese sitio, me trae buenos recuerdos, y el olor a madera, creo que también, aunque no lo perciban los televidentes, pero nosotros por lo menos nos deleitamos. Perfecto, pues vamos a verlo. Gregorio, esto era lo que queríais como sala de catas, que al final se ha convertido en un comedor para hacer bueno, diferentes eventos, pero me has hablado de una cueva y yo no veo ninguna cueva. Es que es un poco sorpresa, es un poco sorpresa. Está aquí abajo. Mira, vamos a bajar y la vas a ver. Aquí ya vemos algo de moho. Vale, espera. Vamos a darle la luz. A ver, un poquito cuidado con la cabeza. ¿Y esto lo habéis hecho vosotros? Sí. Pues aquí tenemos las barricas de roble americano, ¿vale? Y tenemos pues también como durmiente, tenemos un vino muy especial. Es una selección del viñedo Airén más antiguo que tenemos. Es un viñedo prefilosérico, tiene más de 100 años y estamos haciendo aquí un experimento, entre comillas, de ver su evolución en botella. Ahora mismo esta es la añada del 2007 de un vino ecológico, sin conservantes, que fíjate, no sé si lo vemos a la luz, no sé si lo puedes apreciar, no tiene ningún tipo de sedimento, está perfecto. Es un vino bastante especial, entonces bueno, la verdad es que en las catas que nos han hecho, sobre todo algunos catadores de California, de Estados Unidos, pues es un vino que les ha llamado muchísimo la atención. Me estoy acordando del último, insistiéndome 100% que si lo habíamos pasado por barrica, que los tuestes, los sabores, los matices que tenían eran propios de la madera, y yo le decía que no, que era del viñedo que acabábamos de venir de ver del campo, solo que lleva en botella pues estos años, ¿no? Entonces, bueno, pues es un vino bastante especial para un consumidor ya un poco entendido. Gregorio, muchísimas gracias por dejarnos entrar en vuestra casa, en Bodegas La Tercia, y teniendo a nuestras espaldas una cepa, prometemos volver a disfrutar de esta bodega una noche de verano. Pues muchas gracias, muy amables. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Cuchillos, navajas y tijeras, desde los albores de la Edad del Bronce, útiles inseparables del ser humano. Para lo bueno y para lo malo, para cortar y pinchar y también para herir, quizá hasta la muerte. Depende de la mano que los acoja su fin último en son de paz o anuncio de reyerta callejera. Una muestra apasionante y espectacular con las navajas de espejillos como estrellas más representativas de la cuchillería albaceteña desde el siglo XIX. En el Museo de la Cuchillería tendremos un itinerario histórico y geográfico por la historia de la cuchillería de Albacete, la de mayor prestigio y fama a escala universal desde hace siglos. Navajas de todos los tiempos, de la Edad de Hierro, de Roma en Hispania y de los visigodos. Unas 500 piezas europeas de los siglos XVII, XVIII y XIX. y un espacio reservado a las tijeras que se vienen utilizando desde la Edad del Bronce y ya en la Edad Media toman un cuerpo y una forma idénticos a las de hoy.